Héctor, ¿cómo le va? Juan Rubinacci le habla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? A ver, ¿nos puede ampliar un poco más acerca de esto que ustedes están denunciando? Sí, nosotros lo que estamos denunciando es algo que ha sucedido con la promulgación de una ley, la 14802, en la cual le da a las obstétricas, es decir, a las parteras, una serie de incumbencias que son propias del médico. Uh-huh. Nosotros, por supuesto que no tenemos nada personal, porque esto pareciera como a veces que se toma como algo personal. No tenemos absolutamente nada personal con las parteras, respetamos su trabajo, creemos que son sumamente eficientes, son colaboradoras de todos los médicos obstetras. Así que no ese es el problema. El problema radica en que las obstétricas han tomado incumbencia o han incursionado en las incumbencias que tiene el médico. Es al revés, no es que el médico protesta para meterse en las incumbencias de la partera. Uh-huh. La partera se ha metido en las incumbencias de los médicos. ¿Y las parteras saben, por ejemplo, hacer algún tipo de prescripción médica o algún tipo de receta? ¿Esto lo saben hacer? ¿Están capacitadas para ello? No, y ese es el problema. Porque esta ley las habilita a prescribir medicamentos, vacunas, métodos anticonceptivos, los medicamentos anticonceptivos. Y nosotros decimos que los medicamentos, ustedes saben muy bien, que no son inocuos. Siempre tienen alguna acción secundaria. Por algo salen todas las contraindicaciones. Uh-huh. Ahora, el asunto de que todas esas contraindicaciones son diferentes patologías que puede llegar a tener una paciente en este caso, y que hace que no se le pueda medicar ese medicamento que se le da. Entonces, uh-huh. Pero si yo no conozco los síntomas, los signos y todo lo que incluye todas las patologías que están contraindicadas, evidentemente yo voy a dar una medicación sin saber si le estoy haciendo un daño. Héctor, ¿ustedes van a proponer algún tipo de modificación de esta ley? ¿Han hablado con algún legislador o con alguien del Ejecutivo que recientemente promulgó esta ley? ¿Cómo está esa situación para poder modificarla? Sí, nosotros lo que estamos haciendo, estamos escribiendo las presentaciones que vamos a hacer, seguramente ante todas las autoridades de la provincia de Buenos Aires, del Colegio Médico, de la Cámara de Diputados, de senadores, la gobernadora. Y esto no significa que nosotros querramos maltratar a las parteras, de ninguna manera. Pero tampoco nos podemos quedar callados y no decir lo que estamos convencidos, que no están capacitadas o en condiciones de medicar. Uh-huh. Esto no significa que no tengan la capacidad y la inteligencia como para llegar a medicar. Uh-huh. Hay que ir a la Facultad de Medicina, recibirse de médico, y nadie le va a decir nada. Está clarísimo, Héctor. Le agradezco mucho estos minutos en la pantalla de QM Noticias. Yo le agradezco a usted este llamado. Hasta luego. Hasta luego.